¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que ves? No está mal. ¿Intento? Claro, volvemos a casa. Zureke jaskuetan putzara batekin put negana etorriko da ta berriz izango gara zoriontsu edo zein herriko jaixeta. Ya verás cómo ha quedado el nuevo frontón. Me muero de ganas de ver un frontón como Dios manda. En Argentina solo hay trinquetes. Les hablas de Retegui ni puta idea. ¿Qué te parece, Sara? Y por lo demás, ¿cómo van las cosas en el pueblo? Te puedes imaginar. Como siempre. Otros 4 años de concejal, ¿no? ¿Cuántos llevas ya? 10. 12 al pie del cañón. Y sigo sin tener ni idea de política. Pero qué jodido eres, tío. Y por muchos años. Mira la Petri, paseando a sus crío. Hacemos lo posible por quitar las pintadas, pero... ¿Pero qué? Venga, Chomín, ya sabes lo que hay. Pero qué guapa y altísima estás, mi tía, pero bueno. Mira a tu padre. Prefiere sobar al agua que darme un beso. Pero ¿cómo puede decir eso la más importante de todas mis mujeres? ¡Ay, déjame en el suelo, tonto! ¡Ay, qué guapo estás! Pero un poco delgado. ¿Es que no coméis por allí o qué? Comemos de todo, amá. De todo. La guapa eres tú, Carmen. Esta ventana sigue tan dura como siempre. A ver. Exactamente como hace 10 años, 7 meses. Y 7 días. Qué bien llevas la cuenta. El viejo truco de siempre. Creí que no iba a echar de menos esta vista. Estaría bien vivir aquí con una familia normal, ¿eh? ¿Es que no somos una familia normal? Te hemos traído cosas, ¿eh? Creo que voy a ver a mi hermano. ¿Por qué no esperas a la tarde y vamos todos? A las 3 estoy de vuelta. Y si... Te retrasas, aunque sea 5 minutos, te llamo al celular. Eso es. Si es que no me has llamado tú antes. Le cuesta arrancar, pero el auto funciona bien. A ver. Vamos, pequeñín. Vamos, vamos.
cónsula. ¿Sí? A las 3 estoy de vuelta. Bueno, de acuerdo, señor. Ya. Fuimos. Pequeña seguro que es Leire, ¿no? Un beso. Te veo estupendo, Chomin. Sí. ¿Qué tal el viaje? Muy tranquilo. Muy bien. Esta chica guapa tiene que ser Sarita. Sara. ¿Te acuerdas de mí? Un poco, tía. Ver un besito a tu prima. Hola. Sara. Hola. Hola. Manos de pelotari, ¿eh? ¿Te gusta pegarle a la pelota? Sí. Hola. Hola, Gaiska. Hola. ¿Cómo estás? Perdón. Ya pueden pasar. Hola, chiquisillona. Si pareces un poste. Joder, Ana, no te quedes ahí parado y ven a darme un abrazo, hombre. ¿Cómo estás? Tiene buen aspecto, ¿eh? Por un momento pensé que nos iban a hablar. Tenía un nudo en la garganta. Sí. ¿Y ya no te odia? No, eso nunca. Solo que no tenía nada que decirme. Ah, mira vos. Sí. 10 años sin nada que decirte. ¿Y cómo lo viste? Bien, tu tío está fuerte. Acabará enterrándonos a todos, Sarita. ¡Ahí está! Deja de llamarme Sarita. No soy una nena. Ah, no se enoje la señorita. No me enojo, caballero. Y tampoco me mienta. Decime, ¿cómo lo viste de verdad? Jodido, Maitea. Jodido. ¡Mira, Gaiska! ¡Dios! Está loco. ¿Pero tú has visto lo que acaba de hacer? Sí, sí, sí. ¡Toma! ¡Pases a 21! ¡Hoy te gano! ¡Hoy te gano! Papá Rubén, dale duro, hostia, ¿eh? ¡Venga! ¡Lo tienes a punto, Chapeldún! Sí, Gaiska. Si gana Rubén, me voy a poner de cubatas hasta el culo. Sí, eso ya lo haces todos los días, anormal. Ya le sigues, ¿eh? ¿Saben que hoy te gano? Venga, cara cruz. Va, las hay, ¿eh, Rubén? Las hay. Papá Rubén, ¿eh? ¡Venga! Nada, ahora hay que tomar Coca-Cola. Coca-Cola, ¿eh? No falta un pelo, chavalote. Pero has jugado de puta madre. Pronto me ganarás fijo. Pero yo nunca. Voy yo nunca. Voy venga, nunca. Tío, no te rayes tanto. Ánimo, Rubén. Y Gaiska, por los pelos, ¿eh? Ya, hasta que te naitemos, ¿eh? Azkenian, casco aquí en Guatibarco de Agú. Baik neskatxa bat ematen dek, motel. Esal da aquí pelotari hostia bat ematen. ¡Oh! ¡Opa, Sigor! ¡Dios! Parece que estabas apurado antes. Me gusta ir rápido. ¿Es Sarita? ¿A mí conoces? Bueno, Gaiska estaba enamorado de ti. ¡Calla! ¿Qué pasa? Has mejorado con el tiempo, ¿eh? Y Gaiska, tu primita está como un queso. ¿Y este qué? Bueno, ¿a vos qué te pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones, nene? Dale, preséntame a tus amigos. Claro.
De normales robos. Y estos dos capullos arcaiches, Igor. ¿Qué capullos? Contate un poco, tío. ¿Qué pasa si no le he hecho nada? No pasará. Mira, Igor y yo tocamos en un grupo. Damos conciertos y todo eso. Caña de la buena, tía. Está coño, mira que cuando quieras estás invitada, ¿eh? Vente. Claro. Úrsula, buena chica. A mi madre le ha salvado la vida, la verdad. Hablar no es que hable mucho. Bueno, la discreción es un don. Mientras estabas fuera, han llamado de la Consejería del Interior. ¿Quién? Un tal Echevarría. Dice que están haciendo todas las gestiones necesarias para asignarte una escolta. Pues muy agradecido al tal Echevarría, pero no lo necesito. ¿Cómo puedes decir eso? Te recuerdo que sigues amenazado. Ay, tía, ahora ni como con el ministro de Industria, ni ceno con el Endacari, ni salgo en el Teleberri. Ya soy un tipo normal y corriente. Chomín. Cuando te colocan en la diana, es para siempre. No hemos venido aquí para tener escolta, ya hemos hablado de eso muchas veces. Pues empiezo a cansarme del tema. No va a pasar nada. Confía en mí. No lo entiendo. ¿Qué te costaría hablar con el tal Echevarría? Aunque solo sea para dejar tranquila la pesada de tu mujer. Chomín. ¿Te has dormido? Claro que me daba miedo, sabíamos que podíamos llegar hasta aquí en la situación que estamos hoy día. Y también pensaba que igual ya no sería capaz. Permítame que le ayude. Deje, no se moleste. Ah, no puedo yo sola. No es molestia. ¿Eso lleva mucho tiempo ahí?
¿Por qué me lo pregunta? Nada, simple curiosidad. Pues esos pasan ahí todo el día. Vienen a la mañana, se marchan a la hora de comer y vuelven a la tarde. Vale, gracias. Agur. ¿Y quién es? Germán. Soy Chomin. Chomin Garay. ¿Quién? El camarada Dámaso Fernández. Sube, coño, sube. Joder, es que no me lo puedo creer, tío. Ay, Dios. Cuando me has dicho lo del camarada Dámaso Fernández, joder, me quedo una pieza. Pero si me lo pusiste tú, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Un día me dijiste, tú tienes cara de Dámaso Fernández. Y me quedé con Dámaso Fernández para toda la vida. Ay, dicho esa clandestinidad. Menos de las tonterías se me ocurrían entonces. Oye, ¿quieres beber algo? Pues igual una cerveza fría no me vendría mal. ¿Inés dónde para? Murió hace año y medio. El corazón. ¿Qué dices, Germán? No sabía nada. Oh, no sabes cuánto lo lamento. Nos apreciaba mucho a Blanca y a ti. Siempre se acordaba de vosotros durante todos estos años. Ya verás cuando se lo diga Blanca. Se va a quedar de piedra. Lo siento mucho, de verdad. Venga, Tommy. Sara tendrá que estar altísima, ¿no? Sara, ya es toda una mujer. Seguro que en el pueblo tiene que andar quitándose los moscones a escobazos. Sí, la verdad es que tiene carácter, en eso se parece a su madre. ¿Sabes que está estudiando periodismo? Hombre, ¿otra colega con el veneno en la sangre? ¿Y qué dice su aita gran empresario? Pues nada, que se especialice en economía. Sí, es que lo sé. Te voy a enseñar una cosa. Ven, ven. Ven, ven, pasa. Ah, no te preocupes por mis amigos, como si no existieran. Mira, esto hace menos de un mes. Casi me quedaba en el piso al vecino. Sí, mira, es que mira, darme echar al pobre hombre. Cada vez que me encuentro con él, me dan ganas de que me traiga la tierra. Si pudieran elegir, estoy seguro que estarían en la playa o plantando tomates en la huerta. ¿No te han puesto escolta? ¿Y vivir con una sombra detrás todo el día? Ya le dije que gracias, muy amables, pero no. Pero Germán, si te están echando el aliento en la nuca. Te acostumbras. Chomín, tú lo has vivido. Pero no así. Yo fui... A tu lado fui un cobarde. Me escapé por piernas. No, de cobarde, nada. O sea, con 20 años menos, una mujer y una hija pequeña, yo hubiera hecho lo mismo sin dudarlo. Lo que pasa es que ahora es que... Pues soy un hombre de rutinas. Y si me las quitas, pues no soy nadie. Escribir mi columna en el periódico, hacer la compra, estar en la tertulia con los amigos y andar por el monte. ¿Tú crees que esos... pueden robarme mi vida? ¿Quién les ha dado ese derecho? El alguacil.
Pero así es mi hermanito de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Y eso? Ah, mira. Toma. Prueba uno. Son rellenos. No me jodas. ¿A dónde he ido, Ani? He ido a casa a descansar. ¿Qué buscas? Dinero. ¿Tienes monedas? Sí, sí. Echa una en la tele. ¿Qué tal, dama? De salud fuerte, pero la veo un poco tristona. La última vez que estuvo aquí lo pasó bastante mal, la pobre. Me pilló en un rato jodido. Hoy, mira, me encuentro bastante bien. Las vacas de raza pirenaica, después de algunos altibajos en su evolución, se han convertido en unos animales fundamentales para las explotaciones ganaderas. Paco, por los ¿quién se ha casado? Se ha casado con su novio, suponemos, ¿no? Que sí. Decía, digo yo. Sí. Y se han casado, bueno, estaba la boda muchísima gente, ellos dos y un druido. ¿Trae algo interesante el periódico? Anoche quemaron un cajero cerca de aquí. No han detenido a nadie, claro. Tranquilo. A eso les va la caza menor. La patronal se la dejan a los mayores. ¿Y los dineros? ¿Los tienes bien guardados en Suiza, por si acaso? ¿Sabes una cosa, Coldo? No voy a discutir contigo. Me niego. ¿Por qué no? ¿Qué pasa, que te doy pena o qué? Aprovecha el momento, hermanito, que me quedan pocos. ¿Qué tal lo lleva Blanca? Regular. Todavía se despierta con la bomba en los oídos. ¿Y las cartas? ¿Te siguen llegando? Al principio sí, me llegaba alguna que otra. Supongo que para que no me olvidase de ellos. Se equivocaron contigo. Te veían tan serio, tan averchale, tan católico. El hombre respetable que después de comulgar paga hasta el último céntimo. Cesta de Navidad incluida. ¿Por qué tenías que ser tan cabezón? A veces hay que plantarse y decir no. Ah, me olvidaba que tú siempre has sido el modelo ideal. La gran esperanza de la familia. El hijo perfecto. Dejarlo ya, Coldo. El AITA te educó para que dedicaras tu vida entera a la empresa. La empresa siempre por encima de todo. Por encima incluso de sus hijos. Sobre todo del inútil del pequeño. No digas chorradas. Ese proyecto de pelotar y que en palabras suyas se quedó en concejal, etarra y borrachín. Tranquilízate, hombre. Dale un poco de aguanta. Los veo. Los veo como un tren que arrasa todo lo que pilla por delante antes de descarrilar. ¿De qué hablas? Entre ellos y Madrid van a hundir este pueblo en la miseria. Un día mataron a César. Tú no le conociste. Un chaval majo, 27 años, contable, recién casado. Cuando le preguntabas, ni él sabía responderte cómo había terminado de concejal del PP. A las 24 horas hubo un pleno extraordinario en el ayuntamiento. Tuve la ocurrencia de condenar el atentado a título personal. ¿Y eso por qué no me lo has contado tú antes? ¿Para qué? ¿Para recibir tu bendición? Pregúntale a Vicente los detalles. Te juro que nunca había estado más sobrio, Chomín. A las 24 horas tuve que retratarme de lo que había dicho. Desde entonces soy un apestado. Aunque seguro que me están preparando un funeral 100% a Berchale. ¿Quieres dejar de hablar de la muerte, hombre? La muerte no me preocupa. Solo me preocupan los que dejo aquí. Lama, Leire, Ani, tú y Gaiska.
Sobre todo a Esca. Ese chaval cada vez se parece más a ti. Se cree que no me entero, pero sé que anda metido en líos. No me jodas que anda con esos. Chamín, tienes que sacarle de ahí. No puedo soportar que mi hijo arruine su futuro. Pero, Coldo, ¿tú te das cuenta de mi situación? Eso es una locura. Sí. ¿Pero a quién más le puedo pedir algo así? Tienes a Anne. Anne es lo que más quiero en este mundo. Pero no va a hacer nada. Para ella, Gaiska es como Bichor. Una especie de Robin Hood que lucha por su pueblo. Bichor. Dentro poco es el primer aniversario, ¿no? Sí. ¿Qué me dices? ¿Lo intentarás? Es un garay. Y tú eres de los que hace lo que sea por los suyos. Lo que sea, no. Yo no pegaría tiros. ¿Qué es que no es como esa gente, joder? ¿Qué me dices? A veces hay que plantarse y decir no. ¡Hola, Fred, despiertos! ¡Chao! ¡Sara! ¿Qué? Ponte un jersey, cariño, que hace fresco. Mamá, estoy apurada. ¿Con quién vas? ¿Y con quién voy a ir? ¿Con el primo? Ponte un jersey, anda. Ahí está. Haz caso a la mamá. ¡Sara! ¿Y ahora qué? Ten cuidado con esa gente. Amá, vos te escuchas cuando hablas. Pero esa gente suena espantoso. Me da igual cómo suene. Entiendes perfectamente lo que te digo. No, no entiendo. Tiene una cabeza, dos ojos, dos orejas, una boca. No son marcianos, son personas normales. Hablas como tu padre, Sara. A la una quiero verte acostada. ¿Cómo que a la una? ¿Quién viene a la una? ¿Quién viene a la una con 19 años, amá? A la una en punto. No te ha gustado el grupo, ¿eh? Bueno, digamos que no es mi estilo preferido. Pues tiene unas letras cojonudas. Y me parece que Mosquera se quedó un poquito atrofiado. Hablan de la situación de Euskal Herria. De los presos, de las torturas, de todas esas cosas. Wow. ¿No tienen canciones de amor los Borrocas? ¿Por qué dices eso? ¿Qué? ¿Canciones de amor o Borrocas? ¿Ustedes son Borrocas? No, eso es mentira. Eso lo habrás oído tú por ahí fuera. Además, me jode mogollón que digan mentiras. Lo siento. Me parece que me tira pata, ¿no? Ah, no pasa nada. Tranqui. ¿Y no tienen baladas románticas? Tío, Yarkaichi te vomita todo el calimocho encima. Estos no tocan baladas ni de coña. Bueno, ya veo que acá somos todos muy machos. No te mosques, tío. Pero qué manía con lo de tío, tía. ¿Ustedes son todos sobrinos? No entiendo. ¿Cómo me gusta saber Argentina que te sale de vez en cuando, tía? O prima. Sara. ¿Prima? Llámame Sara. Entonces te llamaré Sara. No Sarita, ni nada parecido. A sus órdenes, sargento. ¿Algo más, Carmele? Sí. Ponme medio kilito de anchoas. ¿Son de aquí? Sí, por supuesto. Sí, límpiamelas. Hola, Carmele. Hola, ¿qué tal, cariño? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegro.
Vengo a por un poco de pescado fresco. Esa Úrsula no sabe distinguir un gallo de una merluza. Es que es de pena, chica. Hola. Hola, Merche, ¿qué tal? ¿Os conocéis? Sí, sí. ¿No te acuerdas de ella? Ella es Blanca, la mujer de Chomín. Encantada. Lo mismo, mucho gusto. Chomín. Ah, ya, ese Chomín. Oye, pues tú por el pueblo no andabas mucho, ¿no? Bueno, ahora hacéis vida normal, ¿verdad? Sí, sí, se puede decir que sí. Pues qué bien. ¿Y pensáis quedaros mucho tiempo? Ya veremos. No tenemos prisa. Así da gusto, sin prisas. Ahora vivís más tranquilos, ¿no? Más cómodos, ¿verdad? Oye, ¿tu marido no estaba cuando se montó todo aquel jaleo de la huelga y hubo tantos despidos? Menudas peleas hubo con la policía. A mi cuñado no le sacaron un ojo de milagro. ¿No te acuerdas, Carmele? Pues no me acuerdo, chica. No sé. Ya nos veremos, Carmele. ¿Te vas? Sí. Aquí la gente solo se acuerda de lo que le interesa. De los demás jaleos no quieren saber nada. ¡Abur! Pero si no comes nada, hija mía. Es que no tengo hambre. Es esta Úrsula, que cada día cocina peor. ¡Úrsula! Sí, señora. Puedes llevarte los platos y traer el segundo. ¿Niña? ¿Qué? Es que no me apetece. Muchas gracias, Úrsula. ¿Qué te pasa? Estaba buenísimo. ¿Qué te pasa? Te veo ida. No. Estoy bien. Está buenísimo. No sé, es el cambio de horario, no sé. No pasa nada, chico. ¿Quién será? Úrsula, coge el teléfono. No, voy yo. Sí, dígame. Ah, hola, Anne. ¿Qué tal? ¿Es que? Ya, comprendo. ¿Cuándo has ido? Bueno, tranquilízate. Sí, voy para allá inmediatamente. Venga, hasta luego. Estaba leyendo el periódico, porque siempre tenía que leérselos enteritos, hasta los anuncios. Y de repente ha empezado a reírse un montón, por una tontería. Pero hacía tanto tiempo que no le oía reírse así. Su risa es tan contagiosa que yo no he podido evitar reírme también. Y entonces ha empezado a sentirse mal, como sin aire, como si se ahogara. ¡Qué tu hostia! Tomás. Y tanto que buenos. Da ganas de chafar el chiringuito y irse a la playa. Sí, todo siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Si todos me compraron como tú, ¿cuál rato voy a estar yo aquí? Si te escapas, voy detrás de ti para que vuelvas, ¿eh? Venga, agur, Germán. Agur. Muchas gracias, hermano. Tirado el partido. Habló el optimista. Es la puta verdad. ¿Qué quieres que diga?
Vergüenza le tenía que dar jugar así con el bueno que es. Deja ya de meterte con el chaval. No pienso callarme, puñeta. Si está mal, que no juegue. Pero si sale a jugar, que se deje la piel. Gaisca está jodido, necesita tiempo, Navajas. Lo que necesita es alguien que le espabile. ¡Ahí! Estaba hablando con tu amigo Rubén. No es mi amigo. Ah, vaya. Tenía entendido que erais colegas. Me informaron mal. Sara parece que se lo pasa bien contigo y con tus amigos. Cigor, Arcaitz, ¿y cómo se llama el otro? ¿Esto es un interrogatorio o qué? En absoluto, Gaisca. Oye, si quieres me voy. Buena idea. Vale, pues me voy. Que sepas que puedes contar conmigo para lo que quieras, lo que sea. No quiero nada de traidores. No sabes lo que dices, Gaisca. Sé por qué te fuiste zumbando de aquí. Ah, ya veo que te han contado cosas. Pero que no te han dicho... Pero nada, joder. Te fuiste porque tenían los huevos aquí colgando y te importaba una puta mierda tu gente. ¿Quién te ha contado eso? Mira entonces cuánto amor tenías a tu familia. Todo mentira. ¿Quién ha sido? ¿Tus amigos? El Aitá me lo contó. Pero no hacía falta, porque todo el pueblo lo sabe. Y tú de mis amigos no tienes ni puta idea. Sé todo lo que tengo que saber, Gaisca. Idea puta riques. Te obede subo pa' que no esté. ¿Y tú? Con tu civili. Escúchame, chaval. ¿Quién te crees que eres para amenazarme, eh? ¿Un día vais a meter la pata? Y a esos jefes que tenéis les va a dar por el culo y se van a buscar a otros pringaos. ¡Quita hostia! No eres como ellos. Eso es lo que decía tu padre. ¿Qué sabrás tú de mi padre si nunca te hemos importado? Mi padre, le dejaste tirado. Peche, mi tía. Te he guardado algo de cena. La tienes caliente todavía. No tengo hambre. Me voy a la cama. ¿No me das un beso de buenas noches? Un dos audio, mi tía. Con tu civil y Mercedes. Para que sudo cada angustia, Sarela. Sí, mamá, no te preocupes. Estoy bien. Este sitio siempre me ha parecido perfecto para hacer deporte. Yo venía aquí. Bebe. Bebe, hombre. No puedes darle ventaja al enemigo. Si te ves sin fuerzas, te hace una dejada que te quedas clavado como un poste. ¿Qué tal por casa? Bien. Si necesitáis algo, lo que sea, ¿eh? Ya sabes, para cualquier cosa. No hace falta que me lo repita siempre. Buena derecha. Los Garay siempre hemos tenido buena pegada. Muy borracho, te imagino, en un frontón. Estoy algo oxidado, pero con un poco de entrenamiento... ¡Ya verás! Bueno, bastante entrenamiento. Nos vemos en el frontón. ¿Para qué?
Sara, cariño. No es necesario que estés tan tiesa. Ponte, relájate un poco. Claro. Pero me quedo así igual. No sé, lo más natural que puedas. ¿Vale? Dale. Vale. Y Seba, ¿nunca pensaste en dedicarte a la pintura? Me encantaba la idea de ser artista. Todo el mundo ese de la bohemia. ¿Quién no ha soñado con ello alguna vez, no? ¿Y por qué no seguiste? Porque de sueños no se vive, cariño. Del pincel pasé a la cadena de montaje. Pero gracias a la fábrica pude conocer a Koldo, así que no me quejo. Ah, mira vos. ¿Y tú qué carrera me dijiste que estudias? Periodismo. Una futura periodista. Seguro que de las buenas. Seguro. Voy a trabajar en un diario de Euskadi. Algunos periodistas nos hacen mucho daño con las mentiras que escriben. ¿A vos te parece que mientes sobre lo que pasa acá? Lo raro es que digan la verdad. Bueno, yo creo que lo que la gente quiere es que dejen de matar. También yo. Pero ambas partes. Nos dejen en paz para elegir nuestro camino y que nadie nos imponga nada. ¿Odias a la Ita? No, cariño. ¿Cómo voy a odiar a Chomi? Tu Aitá fue de los que se jugaron el cuello por Euskal Herria en tiempos de Franco. Solo que... Solo que... Está en el bando equivocado, ¿no? Cada uno está donde debe estar. Asesinan a quemarropa a un guardia civil de tráfico de 23 años en pleno centro de San Sebastián. Después de más de 3 meses de una inactividad que había dado lugar a especulaciones, ETA reapareció hoy en San Sebastián. Esta mañana, pasada las 9:30, el guardia civil de tráfico, Juan José Eguía García, de 23 años, fue asesinado a quemarropa por 2 terroristas de ETA. Eguía García se encontraba regulando la circulación en la confluencia... Matar a un chavalito de 23 años en plena juventud. Un coche ocupado por 2 jóvenes que estaba intentando realizar... Son unos criminales. Peor que alemanes. Uno de los etarras le disparó a bocajarro 2 tiros que le provocaron... Es que los vascos vamos a tener que ir por el mundo con la cabeza gacha, avergonzados de haber nacido aquí. Con lo que hemos sido. El gobierno vasco ha respondido con rotundidad este atentado. Han dicho que ETA da así, cierra así las puertas a los... Voy a descansar un poco, anda. Carmen, una siestecita. Y como nueva. Yo la acompaño, Carmen, vamos. Tranquila. Se fue sin vergüenza. Que la violencia se convierta en algo que... ¿Esta niña dónde para? Sabe perfectamente que comemos a las 2. Está con tu cuñada. Parece que esa familia le gusta más que la suya. Hola. ¿Qué para comer? ¿Tú dónde andas? ¿No tienes reloj o qué? En esta casa, cuando se llega tarde, hay que llamar. Siempre, siempre. ¿Cómo está? Bien, ya está mejor. Está más tranquila, por lo menos. ¿Has llamado a Echevarría? ¿Bien? Vamos, no te hagas el loco conmigo. Nada de escoltas.
Ni siquiera si te lo pido yo. Por ti hago lo que sea, mi tía. Lo que sea. Lo que sea. Oye, me estoy helando. Me voy a ir a la cama. No, no te vayas. Quédate un poquito conmigo. ¿Pero por qué? Sí. Que además quiero ver cómo está tu madre. Mi madre es fuerte como un roble. No te preocupes por ella, que estará bien, seguro. Los fuertes también tienen un límite. Familia. ¿Se puede? Claro. Me voy a la cama. Creo que Sara te quiere decir algo. Chao, amor. Buenas noches. No, es una tontería. Ah, las tonterías me encantan. Es lo que más me gusta, las tonterías. ¡Qué pavo que sos! También es verdad. Venga, no me dejes con la mosca. ¿Por qué no nos quedamos a vivir acá? Oh. Aquí las cosas están muy mal para nosotros, hija. Eso es un no. Te gustaría, ¿verdad? Es que es un lío. Yo nací en este pueblo. Yo siento que pertenezco a esta tierra, que esta es mi casa. Pero después vivimos a miles de kilómetros. Y no soy de allá, pero tampoco soy de acá del todo. Bueno, ¿entonces de dónde soy? Ojalá pudiera aclarar tus dudas. Eso significaría que yo no las tengo. Ah, buenísimo. Genial. Así no me ayudas nada. Ay, Sara, Sara. ¿Sabes lo que dijo Benjamin Franklin? A ver, ¿qué dijo? Pues tal vez en una noche como esta, con la misma luna llena en el cielo, el bueno de Benjamín se levantó de su tumbona y dijo: donde mora la libertad, allí está mi patria. Creo que sigo igual. Las cosas no han mejorado, Sara. Ya, pero algún día tendrán que mejorar. Ya. Yeah. A mí me gustaría verlo. ¿A vos no? Sí, sí, claro. Yo daría un brazo por ello. O los dos. Sara, te prometo que ya nunca dejaremos de venir por aquí. Porque estas son nuestras raíces y eso no lo puede cambiar nadie, ni siquiera nosotros mismos. Entonces no nos quedamos. No, de momento no, cariño. Y ahora vamos para adentro. No. Mañana yo tengo que ir al pontón. Sí, 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 sí. ¿Y si te chequeo médico? Mirá que no quiero ver un espectáculo patético. Soy una apuesta ganadora. Vas a perder. Lo sabes. Lagún, venga el choco. ¡Navajas! Dame una más pesadita, anda. No te creas que hay mucho donde elegir. A ver si te gusta esta. Esta. Lenta y gozúa, ideal para mí. Con esa entrenan los chavales de 14 años. ¿Qué haces aquí? Laita, que se cree un pibe de 20 años. ¿Va a jugar contra algún amigo? No, contra vos. No me jodas. Sí. ¿Y vos cómo te llamas? Yo Rubén. Rubén Martínez Irazusta. Encantada. ¿Qué tal, chavalote? Muy bien, señor. Pero si quiere jugar tiene que esperar, porque esta hora la tenemos reservada siempre Gaizka y yo, ¿a que sí, Gaizka? Gaizka es muy bueno. Siempre me gana. Tranquilo, Rubén, que tu partido con Gaizka no te lo va a quitar nadie. He pensado que un partidillo con tu amigo me vendría bien para ver cómo estoy de forma. ¿Por qué no juegas con Rubén? Él nunca se cansa. Si quiere jugamos, señor. Si a mí me chifla. Estoy convencido. Pero prefiero hacerlo con Gaizka. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo ayudarte a mejorar tu juego. ¿Navajas? Dame el cesto.
Juega con tu tío. ¿Qué te cuesta? Si va a ser cuestión de 2 minutos. No te pases, Navaja. Venga, echemos una 7. Para ti será un calentamiento para tu partido con Rubén. ¿Y dejarás de darme el coñazo? Vale, si me dejas como mucho en 2, no me vuelves a ver el pelo por aquí, te lo aseguro. Pero como te haga 3 tantos, me dejas que te entrene hasta el próximo partido del Interpueblos. ¿Qué te parece el trato? De puta madre, porque te vas a quedar en 0. Jugamos con esta. Chaval, ya sabes que las cosas no se hacen así. He dicho con esta. Es igual, no me importa. Que esa es la más rápida, Chomín. Ya lo veo. Nos adaptaremos. Cero, Gaiska. Dos cero, Gaiska. ¿Está bien? Dale. Tres cero. ¿Se llama urgencias? 4-0. Cinco cero. 6-0. No pasa nada, no importa, Aitá. Es muy bueno, Gaiska. Es muy bueno. 6. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tienes mala cara? Estoy de puta madre. ¡Bien! ¡Dos, 6! Tienes que estirar más el brazo. Si la encoges, la pelota sale sin fuerza. La retienes más que impulsar. Saca. Va. Tres, 6 a favor de Chomín. Quiero decir, a favor de Gaiska. Buenísimo. ¿Quieres seguir? ¿Para qué? Has ganado la apuesta. ¡Sos un ídolo! Has jugado muy bien, Gaiska, muy bien, muy bien. He soñado tener suerte, solo eso, suerte. La suerte de los viejos. El resto de la tarde se lo va a pasar destrozado en la cama. Ah. Ya veremos. Ahora nos toca a nosotros, ¿vale? Hey, vamos. Cojonudo, Chomín. ¿Vale? Has estado cojonudo. Pero corre a menos, ¿eh? Vale. ¿Qué hacemos hoy a la noche? Me da igual. Bueno, me voy a mirar. No, ¿cómo va eso? Ya está. Y Gaiska, ¿esa no es tu primita? ¿Qué tal, Sara? Hola. ¿Qué?
¿Has venido a jugar un rato? No. Ya tuve suficiente juego con lo de esta mañana. Ya. Ya veo que no te da miedo ir sola por la calle. Confío en la buena gente de este pueblo. ¿Pero vos por dónde andas? Está enfermo. Sí, de cascas se paga. Porque con esa pinta que tienes no folla ni con las vacas de suelta. Qué malo. Qué malo. Arcaiz, para allá, que vas a descojonar al columpio. ¿Pero qué dices, tío? ¿Un traguito? No le des de eso, que no le gusta. Le va bien, pero que lo diga ella, ¿no? Hay que ser servicial con las damas. Que no le gusta, coño. Hala. Tranquilo, chico. Puedo decidir por mí mismo. Claro que sí. ¿Me das eso? ¿Porrito? Toma, toma. ¿Ves? A tu primita le va el rollo. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué tan fuerte, boludo! ¡Estás loco! ¡Gaisquita! ¡Ay! ¡Gaisquita! ¿Te perdiste? ¿Qué quiere la señora? Whisky, cubata, cerveza, calimocho... Ah, pero estás acá, boludo. Has puesto una cara cojonuda. En este pueblo todo es cojonudo. Me encanta. ¿Dónde se fueron los demás? Les hemos dejado tirados. ¿Te pongo uno? No. No, yo soy adicta a cachimolo. Dale, saca ese brebaje de mierda de mi vista. Esto es mejor. ¿A dónde vas? ¿Tocas la batería? No sabía, qué bueno. Por ese pasillo, corre. ¿A dónde? Por allí. Bonito dejarme sola. Y encima con esta música. Terrible. ¿Qué buscas? ¿Tangos? Tangos. Yo te voy a dar tangos. No, busco algo para animar este boliche sin que me revienten los tímpanos. ¿Qué dices tú de boliche? Esto es un gasteche. Acá no se baila. Se baila y se hace de todo. Y entonces un boliche. Mira, este es perfecto. Super cool. Hemen gaude, tapostutzen naiz, da ziur zure altare bai. Zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Dale, movete un poco, sos un tronco. A mí esto no me gusta, voy a poner otra cosa. No, vení. Zure keiaskuetan, putzara batekin putz, negana etorriko da, ta berriz izango gara, zorion txu. Edo zein herriko jaixeta. Perdón. No, no es eso. Es que tengo un poco de mal aliento. María Solt. Mega riquez. Churizo de tamalcoac. Zure colorea que encendute.
hecho? La verdad es que son unos carteles repugnantes. En estas fotos algo fatal, ¿eh? Estoy por demandarles, fíjate. Que Dios te conserve el buen humor, Germán. ¿Y qué remedio me queda? La verdad es que le echas un par de huevos a la vida. No pensarás que para escribir una columna en el periódico ya soy un valiente, ¿no? No solo por eso. Gracias. Germán, ¿tú crees que Gaiska sería capaz de pegarle fuego a mi casa? Es el enemigo. O lo que es lo mismo, simple basura. Y lo que hacen es quemarla, como lo hacían los nazis. Pero es mi sobrino. Además, es un crío. ¿Y qué? Si es que tiene la cabeza llena de odios. Si no te ve como su tío, te ve como un traidor. Nada más ni nada menos. Koldo cambió. El Koldo es distinto, se estaba muriendo. No, se la jugó sin pensar en las consecuencias. Al final demostró que tenía valor. Bueno, dijo en alto lo que pensaba, nada más. Pero con Gaiska te estás metiendo en la boca del lobo. Ahí el que se la juega eres tú, ¿eh? Y el precio a pagar puede ser muy alto. ¿Y qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados sin hacer nada? ¿Sin hacer nada? Le enseñas tus trucos de pelotari. Demuestras tu afecto. Te preocupas por él. ¿Te parece poco? Entonces, que los cócteles Molotov estén contra la casa de otro y no contra la mía. No fue eso lo que me pidió Koldo. A ver, Koldo te pidió la luna. Tú no eres el salvador de Gaiska. Eres su tío, nada más. Estás horrible en esas fotos, amigo. A nada, calla. Industrial. ¿Qué mal les podía hacer? ¡Joder! Se han disparado, joder. ¿Qué pasa? ¿Por qué a él? ¿Por qué? ¿Quién aplaudimos? ¿A Germán o a nosotros? ¡Abre la puerta!
eso y sal de aquí cagándole. Todo el mundo fuera y a nadie le pasará nada. Venga, fuera todo el mundo. Venga, y venga, rápido, no tenemos todo el día. Mundo guste acá por la hostia, te llevo y traigo el tráfico. Venga, joder, a toda hostia. Mugue, 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 mugue. ¡Va! A ver, pero ¿qué coño haces? ¡Que meta al otro la hostia, venga! Soy yo. ¿Qué haces acá? Vigilando a tu Aita. ¿Qué? Que es broma, tonta. Sos un estúpido. Andate. No te enfades, te echaba de menos. ¿Qué haces, boludo? Necesitaba verte, no te pongas así. Y no estoy borracha. Déjame pasar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? Soy el mismo de siempre, ¿ahora me tienes miedo? Sí. Me da miedo que no cambies. Que te importe un carajo que maten a gente de tu pueblo. ¿Cómo puedes vivir así? Esas son las mentiras que te cuenta tu padre sobre mí, ¿eh? Pensaba que eras distinta. Que nosotros estábamos por encima de toda esa mierda. No, Gaiska. Esa mierda nos cubre por completo. Nadie está limpio en este país. Yo fui una estúpida pensando lo contrario. Déjame pasar. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¿Quieres hablar? Es que no me puedo sacar de la cabeza lo de Germán. No puedo entenderlo. Sí, es terrible. Y los políticos solo saben condenar. ¿De qué sirven las condenas a estas alturas? ¿Y qué se puede hacer cuando uno lo matan por la espalda? Mira, Maitía. Si ellos, allí sentados en sus poltronas de Madrid y París, cobrando sus buenos sueldos, ¿eh? Si ellos quisieran, no habría un solo muerto en ninguna parte. Pero esto no es una película de cowboys. Los problemas se solucionan hablando, no a tiros. Ellos no quieren, Sara. Esta situación no la empezamos nosotros. Eso no justifica la muerte de Germán. Ni la de Germán ni la de ningún vasco. ¿A vos crees que hay ideas por las que se puede matar? Hay ideas por las que merece la pena morir. Yo no te imaginaba tan fría ni con tanto odio. Esto es odio, Sara. El fascista que me hizo esto con 11 años simplemente por hablar euskera. El cerdo que se paseaba con el tricornio reluciente por el pueblo. Ese sí que rebosaba odio. ¿Qué quieres? ¿Que le perdone? ¿Y a los que mataron a mi hermano en la cárcel? ¿Qué quieres? ¿Que encima les ponga la otra mejilla? ¿Mataron a tu hermano? Nadie te ha hablado de bichos, ¿verdad? No. Habrás visto ya los carteles del homenaje por el pueblo. Dentro de unos días hará un año de su muerte. ¿Qué es lo que hizo? Luchar por la libertad. ¿Quieres decir que era un terrorista? ¿Terrorista? Bush, Blair, Sharon. Habría que ver quiénes son los verdaderos terroristas. Vendieron a todo el mundo la mentira de que se había ahorcado en su celda. Pero a Bichor le mataron sus carceleros. Solo se suicidan los que renuncian a luchar. Y Bichos no era así. Bueno. Yo me tengo que ir.
Se me hizo tarde. Muchas gracias, tía. Me gustaría que vinieses con nosotros al homenaje. No creo que pueda. No sé. Será algo sencillo, entre amigos. Tranquila. ¿Por qué nadie me habló de Bichor? Bueno. A ver. ¿Sí está? No. ¿Ha tomado toda la ensalada? Sí. Se la comió todita. Me ha dicho la señora Carmen que a lo mejor se levanta más tarde. Bueno, por lo menos ahora tiene mejor cara, ¿no? Está bien. Gracias, Úrsula. Ya puedes irte. Permiso. No vuelvas a repetir ese nombre en nuestra presencia, Sara. La tía ni me contó lo que le pasó al tío. Y me dijo... tampoco quiero que vuelvas a esa casa. Además, no me puedes pedir eso. Claro que puedo. Por supuesto que puedo. No quiero volver a verte con nadie de esa familia. ¿Me oyes? Amá, ¿me dejas con nadie? Hablar? ¿Me dejas ¿Me hablar? Oyes? ¡No vas a decir nada, por favor! ¡No hay todo lo que valga! Esa mujer te va a llenar la cabeza de mentiras, Sara. Blanca. Blanca, por favor. Sara ya es mayorcita para pensar por sí misma, ¿no te parece? ¿Y tú? ¿A qué juegas con Gaizka? ¿Haces de hermanita de la caridad con él? ¿Para qué? ¿Me lo puedes decir? Blanca, por favor, ¿quieres calmarte? Que me calme. ¿Cómo? Dímelo. ¿Quieres saber quién era Bichor? Un asesino a sueldo. Eso era. Por favor. Una mala bestia que no dudaría en pegarle dos tiros a tu aita. Por favor. O se los pegaron a Germán y se los pegarán al próximo desgraciado. Blanca. Así era Bichor. Y los que le defienden son peores aún. Esa gente está llena de odio. De odio puro. Les miras a los ojos y lo único que ves es odio. Aunque te sonrían y sean amables contigo, te odian con todas sus fuerzas. ¿Y sabéis una cosa? Yo también les odio. Les odio a todos. ¡Basta, joder! Yo no quiero. De verdad que no quiero. Pero ¿qué podemos hacer, Dios mío? ¿Qué? Oye, ¿jugamos o qué? Es que me aburro mucho. Lo has preguntado 30 veces y las 30 veces te he dicho que no. El señor no va a venir. Sí vendrá. No, no vendrá. No vendrá. No vendrá. No empieces. No vendrá, no vendrá, no vendrá, no vendrá, no vendrá, no vendrá. Esperadme aquí. No hace falta que bajéis. ¿Y por qué no? Sé lo que os digo. Llevo dos días esperándote en el frontón. ¿Para qué? ¿No me ibas a entrenar? Ah, sí. La maldita apuesta. ¿Sabes una cosa, Gaizka? Se me han quitado las ganas. ¿Qué pasa? Que no me quieres entrenar, ¿no? ¿Acaso te importa? Creía que los tenía bien puestos. ¿El qué? ¿Los cojones? ¿Eh? Los cojones no lo son todo en el mundo. Venga, vete con tus amigos y con tu mierda de vida.
y no nos molestéis más por la cuenta que nos trae. Ey, Gaiska. Tu tío es un rajado, ¿eh? Te ha dejado tirado antes del partido. Vamos, un rajado de cojones. Vale, ya, ¿no? Si quieres te puedo entrenar yo. Oye, Tepe, a pelota soy el puto amo, ¿eh? Pregúntame lo que quieras. ¿Tú? Pero si no eres capaz de correr ni 10 metros seguidos. Te hago una carrera cuando quieras. Robus entrena por las noches. ¿Verdad, Robus? Tú tienes ahí un poco de lío, ¿eh? Puede. Con edad vas perdiendo vista, pero la cabeza me sigue funcionando. ¿Seguro? Sí. Hola, señor. Ya tenía ganas de verle. Hoy juega conmigo, ¿a que sí? ¿Eh? ¿A que sí, Gaiska? No hay Dios que te entienda. Vale. Vamos. Vamos, chavales. Venga, va. Bien. Venga ahí, a ver. Eso. ¿Mata? Bien, vamos. Venga, no me esperes. ¿Por qué lo haces? Mierda de ventana. Espera. Espera. No aguanto más en este pueblo. Me ahogo.
Solo hasta el sábado. Gaiska tiene un partido y quiero estar a su lado. Son solo 4 días, Blanca. Aquí no nos quieren, Chomín. ¿Contra cuántas paredes tienes que chocar para darte cuenta? Tengo que hacerlo. Se lo debo a gente como Germán. Se lo prometí a Koldo. Sácale de ese mundo. Esas fueron sus palabras. Ya. ¿Y de qué puede servirle un partido de pelota? Pues probablemente de nada. No lo sé. Chomín, ¿de verdad crees que puedes cambiar las cosas? Te compensaré, Maite, ya te lo prometo. Son solo 4 días. Y seremos una familia normal, ¿verdad? Hemen gaude, ta postutzen naiz, da ziur zure aita ere bai. Da zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure kei askuetan, putzara batekin putz, negana etorriko da, da berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jaixetan. Hola, Sara. Hola. ¿Qué tal, Blanca? Hola. ¿Tenemos un retrato pendiente? Sí, estuve ocupada. Hoy es el homenaje, si te apetece. Vámonos, Sara. Aita nos está esperando. Es a las 8:30 aquí en la plaza. A Sara no le interesan vuestras reuniones. Mamá. Ella es la que decide. ¿Y si decide no ir? ¿La señalaríais con el dedo? Mamá, tranquilízate y deja de decir pavadas, por favor. No importa, Sara. Siento mucho que te lo tomes así. Estaría bien que volviésemos a ser amigas. Creo que nunca lo fuimos. ¿Vienes o te quedas? Comprenderé que no vengas. Tranquila. Hoy es jornada de lucha. Hay carteles por todo el pueblo. ¿Seguro que no has quedado con nadie? El trato era que me entrenaras, no que hicieras del picoleto. Solo quiero que me contestes y me callo. No estoy hasta los cojones ya del tema. ¿Prefieres que hablemos de cajeros ardiendo? ¿Te gusta más? Y de torturas, y de detenidos, y de matar presos. Adelante, hablemos con total libertad. ¿Qué más da lo que yo te diga? Pues el caso es joder a nuestro pueblo. Pues yo no pienso quedarme quieto sin hacer nada. Muy bien, Gaiska, sigue jugando a Gudaris. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué más estás dispuesto a hacer por nuestro pueblo? ¡Gora Euskadi askatuta! ¡Gora! ¡Euskadi askatuta, hostia! ¡Gora! Bueno, ya veremos a ver qué pasa mañana. Al chaval le veo con ganas, la verdad. Ah, ¿vas a venir? Perfecto. Muy bien, Vicente, pues nos vemos en el frontón, entonces. Vale, voy a darte. Mamá, ¿qué haces levantada? ¿No tienes sueño? Estoy cansada de estar en la cama. Esa Úrsula no hace más que darme la lata. ¿Qué te pasa? Yo, mi hijo, tienes que prometerme una cosa. Lo que quieras, mamá. Prométeme que me llevarás contigo. Pues claro que te llevaré conmigo. ¿No has visto los billetes de avión? ¿Me lo prometes? Es que te lo tengo que prometer todo como un niño chico. Tan testarudo como su padre y como su hermano.
Hoy ganaremos, ¿eh, Lagún? ¿Volverás? Acá está la casa de mi padre. Tengo que cuidarla. ¿Eh?